Hola, hola comunidad, gente bonita de Chile, yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en un video más. Quiero mandarle un gran saludo a todo mi querido Chile, desde Arica hasta Puerto Williams, pasando obviamente por Chile insular, Rapa Nui y Antártica chilena. Comunidad, el día de hoy les traigo un video buenísimo sobre el acorazado más poderoso de América Latina, me refiero al Almirante Latorre. Los acorazados fueron los barcos de guerra más grandes de las flotas mundiales y representantes de la cúspide del poder naval de una nación entre 1875 y 1945. Su finalidad era lograr la supremacía marítima con el apoyo del poder aéreo. Se llamaban acorazados porque tenían corazas o placas metálicas que blindaban el casco de la nave. Pocos países del mundo podían darse el lujo de tener semejante arma. En Europa, únicamente Alemania, Francia y Reino Unido tenían acorazados, mientras que en América Latina, únicamente Brasil, Chile y Argentina tenían los suyos. En el caso muy específico de Chile, se llevó a cabo el pedido hacia Reino Unido de dos acorazados llamados el Almirante Latorre y su gemelo, el Almirante Cochrane. En ese momento de la historia, Reino Unido tenía la armada más poderosa del mundo y construía los barcos más modernos y letales del planeta. Las unidades chilenas tenían características especiales que le diferenciaban del resto de naves similares. Tenían, por ejemplo, el más moderno armamento antiaéreo y en el caso del Almirante Latorre, fue el único acorazado en la época en contar con una planta motriz basada en turbinas con engranajes de reducción, convirtiéndole en una de las unidades de su tipo más modernas y rápidas de las flotas latinoamericanas. Pero ¿por qué Chile tomó la decisión tan importante de mandar a construir dos acorazados Dreadnought en Gran Bretaña? Bien, sucede que en el año de 1900, Argentina y Brasil se embarcaron en una carrera armamentista. Argentina, por un lado, hizo un pedido a Estados Unidos de dos acorazados. Estos fueron el Moreno y el Rivadavia, con 10 cañones de 12 pulgadas cada uno. Estos acorazados fueron entregados a Argentina en el año de 1911. Por su parte, Brasil había recibido en el año de 1907 los acorazados Minas Gerais y el Sao Paulo, con 12 cañones de 12 pulgadas cada uno. Por lo que Sir Edward Reed, constructor naval de la Armada Real de Reino Unido, fue llamado a Chile para diseñar dos acorazados, los cuales debían de ser los más potentes y modernos de la región. Su armamento consistiría en 10 cañones de 14 pulgadas y 22 cañones de 5 pulgadas. La construcción de los Titanes chilenos inició en diciembre de 1911. Sin embargo, al declararse la Primera Guerra Mundial, cesó todo el trabajo en las naves, cuya construcción se encontraba bastante adelantada. Su maquinaria había sido instalada, la mayor parte de la coraza estaba colocada y también se había comenzado con la instalación de casi todo su armamento, por lo que las naves estaban a un 90%. Ante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico solicitó las naves chilenas incorporándolas a la Armada Real. El Almirante Latorre pasó a denominarse HMS Canadá y por otro lado el acorazado gemelo de Latorre, el Almirante Cochrane, fue convertido en un portaaviones llamado HMS Eagle, una embarcación pionera dentro de este tipo de buques. Las unidades chilenas formaron parte del cuarto escuadrón de batalla de la Gran Flota participando en la Batalla de Jutlandia y durante la batalla el Almirante Latorre disparó 42 granadas de 14 pulgadas y no recibió ataque alguno o impactos de las embarcaciones alemanas clase Kaiser. El 12 de septiembre de 1925, Reino Unido agradeció y le rindió honores a los acorazados Almirante Latorre y Almirante Cochrane en una emotiva ceremonia. El presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, recibió a su Alteza Real el Príncipe de Gales, Eduardo VIII de Gran Bretaña, quien ofreció un elocuente discurso, el cual me permito compartirles en este momento. Me siento como en mi hogar esta tarde a bordo de este buque, a pesar de estar tan lejos de mi país, porque esta gran nave de guerra hizo flamear los colores de Gran Bretaña durante la más grande de las luchas que jamás haya tenido nuestra existencia como nación. Vuestras tradiciones navales están íntimamente unidas a las nuestras.
Oficiales de Marina de ambos países han fraternizado por muchos años y aquí, en estos momentos, hay oficiales chilenos de alto grado que llevan sangre británica en sus venas y que ostentan nombres ingleses. Con el nombre HMS Canadá, este buque desempeñó una parte muy honrosa en la Gran Guerra, siendo una de las mejores unidades de la flota y tuvo especial actuación en la Batalla de Jutlandia. Este hecho demuestra cuán estrechamente aliadas están las armadas del Imperio Británico y de Chile. La historia naval de Chile es un récord de acciones heroicas. La Marina chilena no ha rehusado jamás la oportunidad de combatir, aunque las circunstancias le fuesen enteramente contrarias, como la de la Esmeralda en Iquique. Me siento feliz de los buenos resultados obtenidos por las colaboraciones anglo-chilenas. Es mi sincero deseo ver extendida esta colaboración más y más, no solo en el mar, sino en la tierra y en el aire. Levanto mi copa para beber por la salud del presidente de la República de Chile y la prosperidad de su marina. ¡Viva Chile! De esta manera cierra su participación Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, Eduardo VIII de Gran Bretaña, rindiéndole un merecido homenaje, un agradecimiento al pueblo de Chile, a su marina y obviamente a estos titanes que combatieron en la guerra, me refiero al acorazado La Torre y al acorazado Cochrane, refrendando esta estrecha amistad que hay entre Chile y Reino Unido, una historia fantástica que debe de enorgullecer a todos los chilenos. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video, comunidad. Espero que les haya gustado, que les haya llenado de orgullo este pequeño fragmento de la historia de Chile. Hasta aquí dejaremos la nota. Yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales. Por favor comenten, nada me llena más que leer sus comentarios, que aprender un poquito más de las personas que están del otro lado de la pantalla y que saben mucho más que yo. Muy bien, comunidad, hasta aquí vamos a dejar este video, esta nota. Yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, eso me ayudaría muchísimo. Les dejo un gran abrazo de todo corazón y que estén muy bien.